Aquel 31 de octubre del año 1517, cuando Martín Lutero, un día como hoy, en Alemania, repito, 1517, clavó la 95 tesis y entre otras cosas dijo, el justo por la fe vivirá. Así que en esta noche, en este día, ha habido celebración en diferentes partes del país. Aleluya, adorando al Rey de Reyes. Y como decía el pastor Moisés, hoy más que nunca República Dominicana necesita la oración. Hoy más que nunca tenemos que orar. Y qué bueno que desde las 6 se ha estado clamando en diferentes partes de nuestro país. Así que ya estamos listos para recibir al pastor. Pero antes del pastor Isaías, que va a presentar el predicador, saludamos a la prensa que está con nosotros aquí, Sánchez Visión y también Sánchez La Verdad, con Federico Gustán. Hablamos pronto a la prensa, porque tenemos que decir al mundo que en Sánchez hay un remanente que adora al Señor. Ya para entregarle al pastor Isaías y presentar el predicador, Nayari Bueno viene a adorar de nuevo con un coro que dice. Todo el mundo ya lo sabe, eso no es noticia nueva, eso es viejo ya. Sánchez es la ciudad del Altísimo, porque el pueblo de Sánchez se ha consagrado para Dios. Vamos a cantar, dice. Sánchez, yeah. Sánchez para Dios, Sánchez, oh. Sánchez para Dios, Sánchez, Sánchez para Dios, Sánchez, yeah. Sánchez para Dios, Sánchez, oh, Sánchez para Dios. Aunque el diablo ruja no podrá, porque hemos consagrado esta ciudad. Los hombres se han unido en oración y han dicho que hoy Sánchez para Dios cantando. Sánchez, Sánchez para Dios, Sánchez, Sánchez para Dios, Sánchez, Sánchez para Dios. Sánchez, yeah. Sánchez para Dios. Aunque el diablo ruja no podrá, porque hemos consagrado esta ciudad. Los hombres se han unido en oración y han dicho que hoy Sánchez para Dios cantando. Sánchez, Sánchez para Dios. Sánchez, Sánchez para Dios. Bien, Pedro. Sánchez. En Sánchez La Verdad le tenemos noticias, deporte, economía. Hey, si has tenido un día gris, tienes mi teléfono. Inmobiliaria. Llámame que te haré sonreír. Hey, si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto. Estamos en la página web www.sanchelaverdad.com.